Argyle, crítica de cine, dirigida por Matthew Vaughn. Este es su nuevo filme, del director detrás de las últimas tres películas de Kingsman, además de las excelentes Kick-Ass y X-Men Primera Generación. Esta última siendo, a mi parecer, una de mis películas de superhéroes favoritas de la historia en general. Pero la última década ha sido bien rara para Matthew Vaughn. Después del gran éxito de la primera Kingsman, tuvimos una secuela decepcionante y una precuela que... Argyle es un nuevo filme de espías, así que básicamente una continuación de ese legado. Y además es la adaptación de un libro con una autora desconocida, cuya discusión es una teoría conspirativa por sí misma. Y en este filme tenemos a Ellie Conway, interpretada por Bryce Dallas Howard, quien es una exitosa escritora de libros de espías. Lo que ella no sabe es que todo lo que ha escrito hasta la fecha ha resultado ser cierto, así que el espía Aidan Wilde, interpretado por Sam Rockwell, se encargará de salvarla de la malvada corporación que intenta obtener sus conocimientos mientras al mismo tiempo intenta encontrar la respuesta que podrá salvar el mundo dentro de estas historias. Y hay muchas cosas pasando aquí. De partida, este es un elenco masivo. Además de los dos líderes, tenemos a Bryan Cranston, Catherine O'Hara, Samuel L. Jackson. Y además, dentro de las ficciones de la novela que vamos visualizando, tenemos a Henry Cavill como el espía protagonista de los libros, al igual que John Cena, Dua Lipa y Ariana DeBose. La cosa es que me da la impresión que gastaron todo el presupuesto que tenían en este elenco. Porque este filme se siente tan a medio cocinar, como que derechamente se les olvidó terminarlo. E hicieron un rap en una semana para atar todos los hilos que quedaron dando vueltas. Esta es simplemente una locura de historia, pero no en el sentido más divertido. Es como lo que un adolescente imagina que una película es. Como una serie de giros y giros y giros y revelaciones y personajes que dudan de quién es el bueno y el malo y se siente con tan poco cuidado que de verdad me parece hasta chistoso que quisieran poner misterio a el marketing sobre quién era el espía titular, onda, quién era Argyle. La cosa sobre los giros de esta película es que mantiene el filme constantemente moviéndose, pero fuera de eso, realmente no sé cuál es el motor de esta película. Esta es una historia sobre nada, básicamente. Y tenemos que suspender tanto la verosimilitud para simplemente entender lo mínimo del argumento que uno se pregunta, ¿vale siquiera la pena? La cosa es que por lejos lo mejor de este filme es el elenco. Esto es de todo menos una obra aburrida. Bryce Dallas Howard y Sam Rockwell tienen de hecho súper buena química, como que me gustaría verlos en una mejor película. De repente que se siente como que tiene mucha gente por mostrar solo por mostrarlos, como ah chucha, tenemos a Henry Cavill, Dua Lipa, John Cena, así que van a aparecer en cameos de 5 minutos y puede distraer un poco de la experiencia. Pero en términos de montaje y ritmo, esta cosa se va moviendo constantemente. Casi que si cierro los ojos puedo ver a Matthew Vaughn con su brazo inspirado como en los tiempos en que estaba haciendo X-Men o Kick-Ass. Pero esa es la otra cosa, este filme se siente tan falso, como que ningún lugar físico en que están se siente real o tangible. Hay un momento, por ejemplo, en que dos espías están peleando mientras suena música de fondo y ellos están bailando. Y toda la secuencia es súper falsa. No es como que estén en un pasillo de verdad, con gente de verdad y armas de verdad. Y luego está el desenlace en que es un desastre de pantallas verdes y mala iluminación. Y el principal problema es que no pueden intentar vendernos que hay algo en serio en juego si los personajes ni siquiera se están movilizando por lugares de verdad. Al final, no sé, esta película es un caos. Pero al mismo tiempo, la cosa es que no es terrible. Argyle es un animal extraño porque es una película perfectamente desechable y entretenida, pero es la cosa más olvidable y basura en términos sustanciales. Nada sobre esta película exige tu atención, análisis o reflexión. Es básicamente comida chatarra para tu cerebro. Literal es el mínimo común denominador para una obra de acción. Yo odio un poco que este sea el lugar en que alguien con los talentos de Matthew Vaughn se encuentre, pero supongo que cuando fallas tanto, ya debes preguntarte si quizás no es que esté tropezando. Quizás tú eres el tropiezo. Argyle es un sólido 4 de 10. Díganme, ¿vieron este filme?
¿Qué les pareció? Háganmelo saber en los comentarios. Recuerden seguirme en Letterboxd e Instagram como @elcobalto. Y si les gustó este video, no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan unas buenas noches y una buena semana.